a un nuevo y maravilloso capítulo de Frikinautas en esta jornada de día jueves, donde se estrenó ya Detective Pikachu, una película que habíamos esperado muchos fanáticos de Pokémon, y es por eso que hoy tenemos un capítulo especial donde vamos a hablar de estas criaturas. Revisamos los detalles en los titulares del día de hoy. Hablamos de Pokémon, una franquicia que ha encantado a millones y que muchas generaciones han crecido bajo su influencia. Influencia. No una enfermedad. Bueno, sí hay una enfermedad, que es la fiebre amarilla. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Conocemos también el estreno de Detective Pikachu, la película que había sido esperada por fanáticos y que nos presenta a Pokémon en la vida real. Esto y más en Frikinautas. Y por supuesto, el regreso de Edward Jim no podía faltar en nuestra pauta. Y los detalles los conocemos con nuestro amigo Nico Gamex, que nos acompaña en este día. Un aplauso para esos titulares de este capítulo 28 ya de Frikinautas. Cada vez nos acercamos al capítulo 100. Y no sé, lo anuncio porque a lo mejor puede pasar algo ahí muy, muy interesante. Pero no vamos a hacer spoiler. Todavía estamos ahí en pañales. Todavía nos falta crecer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con su ayuda, queridos amigos. Si te gusta Frikinautas, si te gusta este programa, síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram. Desde allí podemos comunicarnos, nos puede enviar mensajes, nos puede enviar saludos, puede participar de nuestras encuestas. Puedes también conocer a nuestros panelistas, como por ejemplo Cami Cosplay, que aparece por ahí. Y en Instagram también tenemos mucha gente que nos sigue. Cada vez suma más personas. Eso me llama mucho la atención. Y les agradezco a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y aprovecho de inmediato mandar saludos a Mar González, Pablo Villarruel, Matías Burgemeister, Hugo Villar, Héctor Castillo. Oye, Héctor Castillo siempre nos ve, siempre nos manda saludos. María Eugenia Espinosa. Y a todas las personas que nos ven en la señal en vivo de Ufromedios y también de Frikinautas. Como les señalaba, este día se estrena oficialmente Detective Pikachu, una película que mezcla lo que es el mundo fantástico de Pokémon con la vida real. Está basada en un videojuego. Conocemos los detalles de esta película en el siguiente trailer. Y ahí estaba. Desperté con un severo caso de amnesia en medio de la nada. Mis únicas pistas eran el nombre y la dirección de Harry dentro de esta gorra. Así que fui al departamento. ¿Y fue cuando te encontré a ti? ¿Y a tu engrapadora? ¡Deja de hablar! ¡Eres una alucinación! Tú lo serás. ¿Así que eres un Pikachu que habla con amnesia y adicto a la cafeína? Yo puedo dejarla cuando se me antoje. Tengo el control absoluto. ¿Otra ronda? ¿Extra fuerte? Negro como la noche, gracias, guapa. ¡Déjala! Tal vez Harry se involucró en algo malo. Salió con la gente incorrecta, ya sabes. A ver, tú puedes hablar con los humanos y yo con los Pokémon. Si quieres encontrar a tu papá, hay que trabajar juntos. No, no necesito un Pokémon. ¿Y un detective de clase mundial? ¡Ay, mis pistas! ¿Qué es todo esto? Harry sigue vivo. Caso cerrado. Pero sigue abierto hasta que lo resuelva. Muy bien, así las cosas. Harry fingió su propia muerte. ¡Oh! Alguien más fingió la muerte de Harry. ¡Oh! Espera. Harry fingió la muerte de alguien más. Eso último no tiene ningún sentido. A tipos así. Así que lo haré otra vez. Oye, amigo, ¿qué haces? ¡Ay, cuando me ven no me sale! ¡Por favor, sácame de aquí! ¡Pica, pica! ¡Qué gran giro! Eso es un girote. ¡Atrápalo! Ni se mueve. No, ni digas eso nunca. Ah, va en una bici. Rápido, salta frente a él. ¡Alto! Ay, no. Ya se cayó, Tim. Y no traía casco. Ahí estaba el trailer de Detective Pikachu.
una tremenda película. Yo no estaba esperándola. No, no. Yo no soy fanático de Pokémon. Mira. Este es mío, por si acaso. Una película que ya se estrenó, está en cine, vaya a verla. Tiene buenas críticas. Los nostálgicos que crecieron con Pokémon probablemente la van a disfrutar más que los niños chicos. Pero vale la pena verla. Y vale Ryan Reynolds como la voz de Pikachu. Inigualable. Y lo bueno que en la voz en español y en inglés. Sí, ¿tú te das cuenta? Claro, en español es porque el mismo doblajista Ryan Reynolds. Y lo bueno que tiene el Pikachu es la picardía de Deadpool. O sea, claro. Si te fijas en la forma que interactúa. Es como un Pikachu adulto. Un Pikachu adulto, claro. Así. Oye, Nico Gamex ya está junto a nosotros para comentar el tema de hoy, que es precisamente Pokémon. Una franquicia que enamoró a muchas personas. Estamos hablando año 96, 98. Por ahí, más o menos. ¿Cómo conociste a Pokémon? ¿Cuándo fue tu primer acercamiento con el juego? Pokémon inicialmente fue con las cartas Pokémon. Y el tiempo después ya me compré el Game Boy. Digamos, ya jugando Pokémon Red, Pokémon Blue. Y con un amigo que de infancia me pasó Pokémon Green. Que era solamente en japonés en ese momento el Pokémon Green. Obviamente después con emuladores. Ya saltaba la versión en español. Pero esos fueron mis primeros acercamientos a lo que es la línea Pokémon. Ya. Ahí conocí a Pokémon y ya después la versión amarilla con Pikachu Surf, que pude sacarla atrás del Nintendo 64. O sea, ya tuve acercamientos ya después de siguientes generaciones de consolas. Oye, Carito, ¿tú jugaste Pokémon? ¿Tuviste algún acercamiento con Pokémon? Yo, de hecho, Pokémon lo conocí primero. Oye, mira, este gorro, como que me tapa, es como el... Como las ilustraciones que muestran así es a red. Como red. Sí, sí. De los, pero de ahí, los es como, ahí es como Godínez. Godínez. Ya como Godínez está mejor. Yo conocí Pikachu, o sea, conocí a Pokémon sí. Con el juego precisamente. Cuando era chico, me acuerdo. Habían dos compañeros del liceo o de la básica en ese tiempo. Y que estaban hablando entre ellos de que no, y tengo este, oye, no, y lo evolucioné, la cuestión, y evoluciona a tal nivel. Y yo dije, ¿pero por qué? Y precisamente este, el sí. Pokémon Red. Fue el primer juego que conocí y ahí les dije, ¿de qué están hablando? Y en ese tiempo era por emulador. Emulador. Y el juego, ellos me lo pasaron en disquete, sí, cáchate. El juego pesaba, mira, la ROM pesaba, si no mal recuerdo, 1 mega. Ya, y te caía justo una. Y el emulador te pesaba como 300 kilos. O sea, claro. Era justo para el disquete, así como ya lo hago aquí. Y en disquete, pues, y de hecho había locales que lo vendían. Vendían el sí. juego de Pokémon no, en disquete. No, y te lo rotulabas con un sticker de Pokémon. Sí, con un sticker de Pokémon. O te lo pegas con un plop Pokémon, claro. Pokémon Blue, o sea. Justamente, a mí me pusieron como Pokémon y venía el dibujo de Pikachu. En ese tiempo estaba recién saliendo la animación, la caricatura acá en Chile. Y claro, después llegaron las cartas. Claro. Yo tengo cartas. Claro. Mientras que llegaba la carpeta, en el tema de Pokémon, en la versión de Pikachu, el Yellow, ya había unas mejoras gráficas y animaciones del videojuego. Las primeras animaciones de la versión Game Boy. Loco, te cambio cartas. Ya. Trafiquemos ahí. Un tráfico. Tengo cartas también. ¿No? Son originales, ¿ah? Sí. Me critican ahí que son chafas, pero no. No, si son originales, son holo. Bueno, estas son Mew. Ya, algunas ya están pasadas, pero mira, lado, mira ese Mew, qué hermoso. Sí. Ese no es el que regalaron. Me gusta mucho la ilustración. No, este me lo. De hecho me lo cambiaron por otro. No me acuerdo, pero es una. Yo tengo edición. Guardada por ahí enmarcada la que te regalaron cuando ya ves la película Pokémon 2000. Ya, la mira. La de Mew. Si alguien se acuerda de esto, por favor, Carito, mira. Si alguien se acuerda de estas tarjetas que eran Salo. Y Salo tiraba mucha mercadería de Pokémon en ese tiempo. Y estaban estas tarjetas. Y yo he conocido amigos que las tienen y les digo, oye, regálamela, ya. Y yo la estoy volviendo a juntar. Pero conozco personas que tienen la colección completa de esto. Entonces, claro, y atrás venía como una pequeña ficha, ¿cierto? Donde aparecían detalles. En ese tiempo salió mucho merchandising de Pokémon. En este caso, esta carta era al hacerlo como un Pokédex. Claro. Porque si te fijas, el formato que... Mira, este caso, Sandro aparece como el Pokédex. Claro, aparece el número de la Pokédex, el nombre, el tipo del Pokémon, ¿cierto? Sí. Y además la descripción, que es la misma entrada que aparece en... En el Pokédex. Claro, en la Pokédex. O fantasma. Pero hay mucho merchandising sí. de Pokémon. Yo también tengo algunas cartas antiguas. Sacó también hartos álbumes de Pokémon. Mira, por ejemplo, estas... Sí. Oye, estoy moneando las cosas que tengo, pero esto es cartas antiguas de Pokémon. Este Profesor Oak es de las primeras. Y siempre que las muestro... Mira, que el Profesor Oak está aquí en la esquina, por si acaso, está acá arriba. Y también está el falso Profesor Oak.
Y claro, siempre que las muestro es como, oye, yo esas sí las conozco, porque el formato es más reconocible para los que jugamos con cartas pirata incluso. Yo asumo que jugué con cartas pirata. Los mazos de Lucas. Ahí en plástico, chip. Ahí vendían cartas Pokémon a Lucas. Y las primeras que llegaban, alternativas, eran, pero muy buenas. Eran gruesas, venían con un plástico, tenían un holograma. No, y tenías con unos protector plástico, ¿qué? Tú lo corrías y después salía todo el justamente. Del... Pero eran buenas cartas, sí, por eso voy. Y bueno, y eso es parte de mi colección. Sí. ¿Qué te pasa a ti con Pokémon el día de hoy? Que ya ha evolucionado tanto y ya está presente en prácticamente todas las nuevas generaciones a través de juegos nuevos. Mira, sinceramente, el último Pokémon que disfruté con ganas, Blanco y Negro. Ya. Y quizás Diamante. Diamante ya. Y Perla fue como lo que más disfruté. Pero lo que me pasa actualmente con los Pokémon es que se hacen muy fácil. Ya. O sea, son horas muy cortas de juego. Y lo otro que me no sé, a veces yo mía, disculpando a la gente, me molesta un poco el tema competitivo en el sentido de que tiene que ser shiny, que tiene que ser con los IPs, que tiene que ser 100% perfecto. Eso a mí me causa un poco de como de rechazo o quizás moleste un poco. Claro. Porque al final no se disfruta un juego. Yo creo que el tema va por ejemplo, antiguamente uno podía disfrutar un Pokémon sí. De avanzar, que se demoraba en el juego, que tenías que hacerlo evolucionar. Claro. Pero okay. Hay gente que busca al tiro la perfección. No es la idea. Sí, bueno, y ahí caemos los hacks y todo. ¿Sabes sí. Qué? Yo he tenido esa discusión varias veces con fanáticos de Pokémon sí. Del juego competitivo, particularmente con Pokémon GO. Lo que pasa es que ahora en Pokémon GO tú puedes hacer combates y por sí. Lo mismo también se privilegia entrenar o dar más poder, más caramelos y más polvo estelar a ciertos Pokémon que son más competitivos. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo juego con mi sobrino, juego con mi señora, mi esposa le gusta Aerodáctil. Aerodáctil no es un Pokémon competitivo, sí. Pero ella lo entrena sí. Y le da y todo y finalmente, mal, claro, cualquiera podría decir, oye, pero estáis perdiendo recursos valiosos en un Pokémon que no te va a dar rentabilidad a la hora de combatir. Pero da lo mismo, es el Pokémon disfrutar. Que a ella le gusta. Es disfrutar el juego. Y eso, pasa un poco que cuando te metes mucho en el lado competitivo, que me parece súper bien que se haya explotado eso, pero si te vas mucho al lado competitivo, se pierde un poco la diversión. ¿Qué es lo que decías tú? Claro. Ya tratar de entrenar simplemente para ganar y para tal vez tener mejor stat, ¿cierto? Y poder, sí. No sé, tener un mejor performance a la hora de pelear. No sé qué tan divertido sea, porque ya al final se convierte más en otra cosa. Y en cierto modo, yo soy de la vieja escuela. Ya. Dos Game Boy, el cable Link, y compartir ahí intercambiar Pokémon. Yo también tengo un Game Boy, Game Boy con Pokémon rojo. Y también tuve el rojo en japonés. En japonés. Que era otra arte y todo. ¿Cuál es su Pokémon starter inicial? O sea, favorito. Favorito, Charmander. ¿Charmander? Sí. De todas las generaciones. Sí. O sea, de la opción de elegir al Pokémon, Charmander. De la primera generación. De Charmander. Yo creo que la mía igual es Charmander. Por acá, ¿quién se inclina usted? Mira, ahí estamos viendo parte de lo que es la evolución. Sí. Pokémon Charmander 2013. Si no me recuerdo, ese es de Wii. Otro juego que a mí me gustaba mucho era el Pokémon Snap. Ah, sacar fotografías. Sí, sacar fotos. Porque era una variante en realidad. Y bueno, capturas Pokémon con la fotografía. Justamente, tomás el control, podías sacar fotos y todo. Y que ahora como que de cierta forma ha resucitado de modo espiritual también con Pokémon GO, que tienes esta opción de sacar fotos y te permite posar con el Pokémon al que estás fotografiando. Entonces, bueno, eso igual me parece bastante interesante. Pokémon Ranger, muy buen juego, ¿eh? También. No, espectacular el juego, o sea, poder sí. Avanzar en el juego y capturarlo, hacer como un zoológico. Claro, por supuesto. Oye, ¿qué te pasa a ti con la serie de televisión? Porque todos conocimos a Ash, que nunca ganó nada en la vida, salvo la Liga Naranja, que ni siquiera es parte de la historia. No sé si es canon. Yo tengo entendido que no. Pero no es canon. Lo que es, a ver, de Pokémon, yo creo que las más nuevas, XY, o las que están dando ahora con el Cartoon Network, ¿sí? No me gustaron. Hicieron muy rejuvenecer a Ash. Claro. A mí Steve Brook, pero a mí me gusta el más clásico, el Pokémon Yoto. Sí, Yoto también. Uno que me gustó y la primera generación. Oye, ¿y manga? ¿Has leído algo de manga de Pokémon? Sí. ¿Pokémon Special, por ejemplo? El Special no, pero sí leí el Red, el Blue y, si no mal recuerdo, donde aparecía el árbol que martían por la vida. Ah, ya. Sí, sí. Yo creo que debe acordar. Y había otra, no me acuerdo, que era otra escena como menos cruda para los niños. Sí.
En el manga de Pokémon, sí, los Pokémon mueren. Porque de hecho en el juego hay un cementerio. Entonces tiene que haber muerte de Pokémon. Algunos no podían morir. Y eso también en el juego queda claro. Cuando Rojo va a la Torre Lavanda, donde está el cementerio, su rival le dice: nuestros Pokémon no pueden morir. Se debilitan y terminan. Claro, tenemos que llevarlo al centro Pokémon. Queda claro que no mueren, pero hay otros que sí mueren. Eso como que tampoco nunca quedó claro en la serie. Finalmente en el mundo de Pokémon son como mascotas, son como criaturas que uno vive. Es lo que dice realmente el profesor Oak. Tú puedes criar Pokémon, ya claro, sea para acompañarte, para entrenarlo, para competir, o algunos como digamos, Giovanni, lo ocupa para intentar conquistar el mundo. Claro. O sea, va dependiendo de la decisión de cada una de las personas para qué quiere utilizar un Pokémon. Aguante, Team Rocket, no me importa nada. Oye, Jesse James, miau. Wow, no, son no. Pues, no, pues, no, son muy malos esos personajes. El Team Rocket era bueno. Ya. Clásico. Oye, ¿un juego para recomendar de Pokémon? Pokémon. De los antiguos, Pokémon Red. ¿Ya? Y el reboot del Pokémon Red, Fire Red. Muy bien. Para Game Boy Advance. Sí. Perfecto. Les recomiendo que lean un manga de Pokémon. De verdad. Ojalá de los primeros. Ojalá la historia de Red. De Red. Que finalmente es como el símil de Ash, pero campeón, muy bueno. El mejor. El mejor de los entrenadores. De Río y, claro. Y les recomiendo también que busquen en YouTube Pokémon Generation, que también están. Y Pokémon Origins. Origins, son, sí. Son muy cortos buenos de Pokémon, pero que están súper, súper bien hechos. Y están basados también en el personaje de Red. De Red. Entonces, son muy cortitos. Son, me parece, Origins son 6. No. Son 4. ¿Cuatro? Sí, son cuatro por cuatro, ahí. Cinco por ahí. Y Generations son más. Son. Pero los Generations son cortitos, son de 3 minutos, 5 minutos. Son pequeñas aventuras que están inmersas en el mundo de Pokémon. Es, pero, maravilloso. Si te gusta Pokémon, tienes que ver. Y hoy explican el tema del uso de la Pokéflauta, el pueblo de la banda y adicionalmente donde aparecen las evoluciones mega de Charizard. Claro, finalmente Pokémon Origins es como el recorrido del videojuego que está hecho anime. Claro, pero agregando la evolución mega. Claro, también, al final, ¿cierto? Que es como para introducir también lo que era Mega. No, pero bueno, si al final todos conocen. El que es fanático de Pokémon va a conocer. Y el que no cacha nada de Pokémon no va a entender lo que acabamos de decir. No, o que se dedica a verlo, a buscar los mangas, todo por internet están, así que. Por supuesto. En Nueve Titanes está, en Tío Orco, ¿sí? Y en Nueve Titanes tienen los mangas de Pokémon. También. Si les quieres, saludos a los chicos ahí. Saludos también al Nico y a Gabo de Nueve Titanes. Y a Galarcino. Y Nueve Titanes y Tío Orco, que son ahí tiendas hermanas. Bueno. Oiga, hay otro roedor eléctrico, o no sé si eléctrico, pero por lo que vimos en imágenes más o menos sí, pero es de color azul y fue muy odiado durante estos días. El trailer de Sonic. ¿Qué es eso? Cringe. Vamos a revisarlo y a la vuelta lo comentamos también con Nico Games. Energy surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. This needs someone who can figure out exactly what we're dealing with. You're not suggesting who I think you're suggesting. We have no choice. What the? Are you in charge here? Yes, I am. Nope! I'm wrong. I'm in charge. Listen, pal, I don't know if you realize I'm sorry, Major. What was your name? Benny. Nobody cares! SFPD! Meow? Ah! Oh, come on. Okay, pal, I want answers. Basically, it looks like I'm gonna have to save your planet. Oh, is that all you got? No, but thank you for asking. Took 9 million steps today.
Stay in there and be quiet. How much longer? I can't breathe in here. Do you have your child in that bag? No. I mean, yes, it's a child, but it's not mine. It's not your child. It smells like body spray in an old ham sandwich. Ahí estaba el trailer de la película de Sonic, el puerco spin. El erizo. El erizo, ¿cierto? Erizo. No el puerco spin. ¿Por qué? Antes yo me acuerdo que daban unos dibujos animados y se llamaba Sonic el puerco spin, ¿o no? Estaba mal hecha la traducción. Puede ser, probablemente. Acuérdense, la animación eran de España. Mira, y para acá. Jason me está diciendo que sí. Oye, Jason, ¿tú viste esa serie, no? Y al final, sí, igual que la serie de Mario Bros, al final de la serie animada, yo me acuerdo que Sonic daba como mensaje así como: el vandalismo es un delito, usted no lo haga. Deje las drogas y cosas así. Era como educativo. Bueno, ¿qué pasó? Tomaron el personaje del videojuego y lo llevaron al cine, live action, porque ahora la moda es hacer todo live action, como la Detective Pikachu. Pero el personaje no lo calcaron igual, entonces estéticamente es bastante raro. Los ojos no son iguales, las piernas no son iguales. Es raro, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Nico? Yo creo que el personaje en este caso de Sonic lo intentaron humanizar mucho. Si te fijas, Sonic era como más de pierna larga. Le quitaron sus rasgos caricaturescos. Ya, y el tema es que, de mi punto de vista... ¿Te dejé pillo, gracias? Sí, caricaturesco, sí. Me mataste. Pero lo que entiendo que el personaje... Mira esas piernas. Es como Usain Bolt. Claro. Pero lo que quizás intentaron hacer es llevar el Sonic más actual. Si viste a lo mejor la serie Sonic Boom, que era en Cartoon Network, era más adulto, más joven. Era más piernas largas, sería Knuckles, Amy, Tails. Quizás eso es lo que intentaron llevar al cine, o intentaron replicar, pero no lo hicieron como corresponde. A mí me gustó que a Knuckles también lo hicieron como más seteado. Sí. O sea, Knuckles de por sí sí ha tenido músculo, sí ha tenido fuerza, y esos puños con las porque supuestamente él atraviesa las paredes o golpea tierra. Pero en Sonic 3, por ejemplo, Knuckles no era así grandote. Era igual que los puños. Claro, tenía los puños más marcados nomás. Más marcados. Bueno, Jim Carrey también hace de malo. De Robotnik en este caso. Y bueno, dentro del mismo tráiler hay dos versiones de Robotnik. El Robotnik que llega, digamos, a ayudar a los militares, y la versión de Robotnik pelado. Ya. ¡Mira! ¿Qué onda? ¿Por qué? Lo hicieron es, así. Es como un cabrón chico que se disfraza y lo pintan mal. Es como el niño de Jumanji cuando se hace mono. Sí. Eso es. Se parece. Es un mal cosplay, justamente. Cosplay está, pobre. Por tratar de hacerlo más real, lo hicieron peor. Hicieron feo. Bueno, ¿qué pasó? Finalmente los fanáticos estrenaron el trailer. La semana pasada los fanáticos se enojaron mucho. Más de 4 millones de negativas en el tráiler de YouTube. O sea, olvídate que una marra. Esa película ya está muerta. Nació muerta. Sí, no. Y en este caso, obviamente, el diseñador de la película dijo: ¿saben qué? Les voy a hacer caso, vamos a hacer todo el formato de Sony y lo vamos a hacer de nuevo. Ya. O sea, van a tomar las opiniones de la gente y van a reformular el personaje de Sony. Yo he visto hace rato en Twitter y en algunas redes sociales como Instagram también, que han tomado al Sonic del trailer y de las fotos y lo han mejorado. Y he visto unas artes muy, muy, muy decentes. Me refiero a... Sigue siendo live action, pero simplemente con algunos cambios estéticos, el Sonic cambia más al del videojuego que al que hemos visto Sonic en el trailer. Actual sí, porque igual que el Sonic más viejo era medio cortito y chiquitito. Sí, era claro. O sea, en este caso tomaron ese tipo de referencia. Ya. Ya entre el Sonic Generations, porque si tú jugaste Sonic Generations, toma el Sonic el 3D y el Sonic Classic. Claro. Con ese personaje quizás ahí también la gente hizo esa modificación correspondiente. Bueno, hay un tema que vamos a estar revisando y que más adelante les vamos a contar. Pero también hay otro videojuego antiguo que regresa. Chan, chan, chan. Uno que es favorito y que mucha gente le gusta. Yo creo que la gente que tuvo Sega... Super Nintendo. Era... No sé si el equivalente de... Bueno, Mario podría haber sido el equivalente de Sonic en Sega. Sí. Pero este personaje es como, no sé,
como Link, no sé. Es como otro popular de Sega. Sí, o sea, uno de los referentes de Sega, yo creo, y uno de los más queridos de. Y que muchos quisieron que se siguieran desarrollando videojuegos. Claro. Edward Jim. Y que llega en una nueva consola. En una nueva consola, en este caso Intellivision Amigo, que es una consola clásica, antigua. Ahí podemos ver una comparación de la versión de Sega Genesis y de la Super Nintendo, que en este caso Sega Genesis era un poquito más colorida. Sí. ¿Ya? Pero en este caso lo que vamos a hablar un poco de que este juego llega remasterizado con una nueva versión el 2020. Ya. Con la Intellivision Amigo. La Amigo, perdón. La Amigo. En este caso trae a toda la gente... Amigo. En este caso. ¿Tú eres mi amigo? Ahí estamos viendo un poco de la consola, de qué se va a tratar. Esta es la promesa, porque es un trailer que no tiene nada, no muestra nada, pero finalmente revive esta consola antigua. Claro, lo que tiene esta consola es la reformulación de lo que va a tener, cómo va a funcionar, y lo bueno que tiene, como sale ahí, controles Bluetooth, tú puedes sincronizar también con tu teléfono, y vas a tener una eShop, pero para la misma consola, donde vas a poder comprar más juegos. Ya. Dicen que los juegos van entre 1.49 o 1.99 hasta los 14.99. Y uno de los 20 juegos que van a estar remasterizados y que están confirmados, ahí está incluido el World Gym, y ese juego va a salir $14.99. Considerando que es un juego nuevo, yo no lo encuentro que sea caro. ¿$15? $15. ¿Ya? Algo al dólar. ¿Cuánto es? No, 15 son como 7.500 pesos. Calculándolo más. Sí, más o menos, como 8 lucas. Redondeamos. Sí, o sea, imagínate un juego nuevo. ¿Y la consola? ¿Qué tal? La consola. Es que, ¿sabes qué? A mí, esto de las consolas retro que vuelven a estar vigentes hoy, como la Nintendo, la Mini SNES o la Mini PlayStation, me produce como. Es una gran apuesta, porque finalmente igual depende mucho de cómo sea la recepción del público. Lo que, mira, si tú has visto las grandes tiendas de videojuegos, existen versiones de Sega Genesis, ¿sí? Versiones de Atari, que son hechas por empresas de terceros. Ya. Ya, y obviamente oficial en este caso tenemos la Super Nintendo, la Nintendo y la PlayStation, que la PlayStation no se vendió nada. Digo al tiro. No se vendió nada. No, nada. ¿Por qué se ve tan hermoso Edward Jim en Sega Genesis y no en Super Nintendo? Y aún así Super Nintendo le ganó. Por la paleta de colores. Por la paleta de colores, pero mira, se ve muy lindo. Lo que pasa, la Sega Genesis utilizaba otro chip un poquito más potente que el chip FX que traía Super Nintendo. Ya. Por eso se ve un poquito más potente en lo que es uso de colores. Oye, ¿novedades hay sobre esta nueva consola? ¿Alguna alguna fecha? Mira, el octubre de 2020 se lanza la consola. Ya la semana pasada se mostró un tráiler de Edward Jim porque es el aniversario de ella. Ya. Y adicionalmente trae a todo el equipo de Edward Jim para desarrollar el juego. Ah, o sea, imagínate la gente que está detrás de la paleta gráfica, en los manejos de colores, el dibujo, el tema de música. O sea, prácticamente trae a toda la banda o la pandilla que desarrolló Edward Jim. Muy bien. Oye, un aplauso para Edward Jim y un aplauso por la gente que se le ocurrió cambiar a Sonic. Espero que quede mejor. Por favor. Ojalá que se pueda ver algo en el cine próximamente. Y ojalá para esa fecha un concurso, así como ya regalamos la entrada para... Claro, para Detective Pikachu. Vamos a ver si podemos regalar también para Sonic. Me parece, perfecto. Oye, Nico, muchas gracias por estar acá el día de hoy. Igual, conversamos de Pokémon, conversamos de lo nuevo en videojuegos y también de esta película de Sonic que nos tenía ahí emocionados y luego desilusionados. Así es, el Sonic niño de Jumanji. Eso es. Despedimos este programa. Como siempre, les recordamos nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Frikinautas. El próximo lunes nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo en vivo y en directo por las pantallas de Ufrovisión, el canal de la Universidad de la Frontera. Cuídense, que tengan buen fin de semana y nos vemos. Adiós.